Muy buenas tardes, buenos días. Te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban y soy creador de Desarrollate.com y de este tinglado que estoy montando. El Desarrollate, lo que tenemos, es un espacio de servicio personalizado a esas empresas y a esas personas que se dedican más a esas empresas y a esos negocios que a ellos mismos. Se olvidan de que tienen vida, de que son personas, de que son madres, de que son padres, de que tienen niños, incluso de que tienen que ir a comer. A veces no van ni al baño, con tal solo y exclusivamente de ir a su negocio y a su vida. Pues yo estoy ahí para acompañarles, para desgranarlos y que tengan una vida mucho más equilibrada. Pero esto es un podcast, no quiero hablar más de mí. ¿Y qué te vas a encontrar aquí, en este podcast? Mira, ya sabes que como tengo, ves que tengo al lado una persona, sí, son entrevistas. Tranquilos, la dejaré hablar, pero por ahora déjame un poquito decirte que aquí te vas a encontrar, sobre todo, experiencia. El podcast Mastermind son experiencias de todos los que vienen a este podcast. Así que lo que quiero es que cojas esa experiencia y la apliques a tu día a día, bien en tu proyecto, bien en tu vida, bien en tu negocio o bien en tu entretenimiento. Lo que quieras, es para ti, así que haz con ello lo que quieras. ¿A quién tengo yo aquí? ¿A quién tengo yo aquí? Yo tengo el placer de presentaros a Esther Egure. Una empresaria, emprendedora, madre de dos criaturas a las cuales he de reconocer que adoro, pero sobre todo una amiga, y creo que por encima de eso, no lo creo, estoy seguro, es una gran mujer. Así que, Esther, buenas tardes. ¡Oh, qué vergüenza! ¿Qué tal? Una gran mujer. Muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí, ¿cómo te digo yo? Enrolándote en mis cosas, que me alegro. Ay, muchísimo. Yo encantada, si puedo compartir algo que sirva de algo para que alguien aprenda a llevar su vida de una mejor manera. Encanta la vida. Yo estoy seguro, porque yo he aprendido mucho de ti y estoy seguro que la gente que va a escucharlo también. Así que, mira, hoy lo que vamos a tratar es el tema de delegar en empresas. Es un tema muy grande, lo reconozco, pero vamos a hacer lo posible por o bien desgranarlo en un solo episodio o ya, Esther, que sepas que ya estoy para invitarte otra vez, porque sé que este tema es largo. Y para que, si ves que todo esto te resuena, te gusta y lo que has escuchado hasta ahora te viene bien, te invito a que te suscribas al podcast en cualquier plataforma, ¿en cuál? Pues en la que estás escuchando, porque va a estar en todo, sí, en Spotify, en Apple Music, en la que te dé la gana. Apple Podcast. Apple Music no es de podcast, ¿vale? Vale. Es Apple Podcast. Fíjate cómo estoy de puesta, que no me he dado cuenta. Eso es. O en iVoox también. Ya digo iVoox. Te digo una cosa, los tres primeros capítulos decía iVoox, pero ya digo iVoox. No tengo ni idea de todo lo que me acabas de decir. No te preocupes. No sé lo que es. Yo te informo y te daré todos los enlaces, igual que a todo el resto. Así que, eso, invitado. Si no, en Desarrollate en YouTube, te voy a poner Desarrollate y también estar en la entrevista tal y como la haces ahora. Porque, señores, vale. aún no sé yo editar muy bien vídeo. Así que puede pasar cualquier cosa. Vamos con Esther. Esther, muy buenas tardes. Y primero de todo, vamos a ver quién eres. Que alguien, defínete un poco para que la gente sepa quién eres tú, por favor. ¡Oh, qué complicado! Pues, a ver, Esther, ¿qué soy yo? Tengo 48 años, bueno, voy a hacer 48 este julio, soy madre de dos hijos, como has dicho tú bien, soy empresaria, ahora vivo en Marbella, vengo una trayectoria de mucho cambio, de vivir en muchísimos sitios, y soy, sobre todo yo, soy aventurera, soy muy curiosa, soy muy alegre, me encanta la positividad, y me gusta vivir la vida. Y sobre todo me encanta la gente que ve la vida de una forma muy bonita. Y la gente bonita también. Yo sé, Esther, que tú tienes que tu empresaria, vamos a hablar un poquito de tu empresa, ¿vale? Tú eres parte de Café Vaqué. ¿Tú no podrías definir qué es Café Vaqué o qué ha sido Café Vaqué o qué ha sido y qué es, evidentemente, para ti? Porque Café Vaqué es muy grande. Y tú nos puedes contar un poquito para que la gente esté en red. Sí, claro. Te hago un resumen porque Café Vaqué tiene muchísimos años de historia y contaros todos es muy complicado. Pero Café Vaqué lo empezó, no como Café Vaqué, sino como viuda y hijo de Juan Vaqué, lo empezó mi bisabuelo, que era una fábrica de limas y de productos coloniales en esa época, que era allá por el 1918, más o menos, porque en el 2018 hicimos 100 años. Uh-huh. Y eso lo heredó mi abuelo, que era Emilio Vaqué. Y él tenía mucho, era muy curioso también, aventurerillo, pum, de la época, y se compró un tostador de café. Entonces, empezó a darle, cambiaron de ubicación, que lo tenían en el centro del pueblo, a las afueras del pueblo, porque somos de Durango, de Vizcaya, un pueblito muy chiquitín. Y mi abuelo tenía 4 hijos, que eran 3 hijos y mi madre.
Entonces, al morir mi abuelo, se quedaron los chicos con la empresa, mi madre trabajaba en otra empresa y tal. Y bueno, te hago así un resumen muy rápido. Después de varias separaciones entre hermanos, pues por varios temas de, ya sabes, que siempre se mezcla todo, de lo personal, al final familiar, empresarial. Claro. Exacto, mi madre queda la pequeña, se queda con la empresa con mi tío, que era el segundo de los cuatro. Mi tío muere en el 97, tiene cinco hijos dentro de la empresa, también tiene líos con mi madre se la queda en el 98 y mi madre muere en el 2002 y nos quedamos Bruna y yo. Qué bueno. Con la empresa. O sea que llevamos casi 20 años. Sí, casi 20 años. A dos solas, sí. Increíble que fíjate, al final, lo que es una empresa familiar que tiene que haber tanto entre hijos, que si un día queremos siempre lo quieren, pues tiene que ser apoteósico toda esa historia, ¿no?, que viene de ahí. Qué maravilla. Y Esther, tu trayectoria hasta aquí, ¿tú siempre te has dedicado a Café Baqué? ¿Siempre has estado ahí? ¿O? Bueno, espera, que te he contado la historia de la empresa familiar, no te he contado a qué se dedica. Que me acabo de dar cuenta. También es verdad. La conoces y tampoco te has quedado con ellos. Correcto, cuéntanos. ¿Qué hace Café Baqué? Pues Café Baqué es una torrefactora de café, lo que significa que compra el café en el mercado del café, de la bolsa, porque el café es una materia prima que se vende en la bolsa, en el mercado de Nueva York y en el mercado de Londres, pues me he quedado ahí bloqueada, porque hay dos familias de café, la arábica y el robusta, la arábica en Nueva York y el robusta en Londres. Entonces se compra a través de una central de compras que tenemos en Madrid desde hace ya un montón de años, desde el 76-77 que se liberalizó el mercado del café, porque hasta ese momento era ocupación del gobierno, no estaba liberalizado, y nada, se trae a España desde Colombia, Brasil, Vietnam, Kenia, Costa Rica, Guatemala, todos los países productores de café. Se cata en Barcelona cuando llega a puerto, se trae a nuestras instalaciones de Bilbao, de Durango, y nada, y ahí lo tostamos y lo envasamos, grano molido tal, y vendemos sobre todo en el mercado de la hostelería. Vendemos en alimentación también, somos grandes en alimentación, hacemos la marca Blancarowski y tal, desde hace un montón de años, pero realmente nuestro core de negocio es la hostelería. O sea, que básicamente, si para que nos entienda nuestro público, ustedes cogéis el producto prima, o sea, la que es la materia prima, la convertís en las diferentes productos, ¿no? Porque no solamente vendéis el típico café, ¿no?, envasado, sino que también, supongo, no sé, si tenéis varios productos en base al café, ¿no? Tenéis más... Claro, vendemos... Una gama más amplia, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, o sea, esto todo, como todo, evoluciona con el tiempo, ¿no? Antiguamente teníamos una gama más... No sé si estás oyendo que me está sonando el timbre de casa. Y tengo que levantarme un segundito a abrir. Venga, vamos. Ok, pues nosotros, como todo, hemos evolucionado con el tiempo. Antes teníamos 3-4 productos en gama molido y en grano para supermercados y 4-5 productos para hostelería. Y ahora mismo tenemos una gama muy amplia de muchísimas variedades, porque al final el café no se vende solamente por un origen. Se hacen blends, mezclas de diferentes orígenes, con mayor o menor intensidad, más o menos cafeína, más cuerpo, menos cuerpo, más tueste, menos tueste, más caro, más barato, mejores calidades, peores. Y ahora tenemos una gama entera de café orgánico, de cafés de cápsula, como ya sabes que ahora está todo el mercado petado de cafés de cápsula, cápsulas compostables. Tenemos café lates en bricks, que se venden en formato de frío, cold brew, de todo. También estamos en el negocio de los tés y, bueno, sí, todo lo que es la gama café de hostelería. Claro, al final lo que se suele decir, ¿no? Si una empresa no evoluciona, está muerta en vida, ¿no? O sea, tiene que evolucionar y buscar diferentes mercados, lo cual, como es tan grande esto de Baqué, seguro que otro día entraremos un poquito más de detalle, así cada vez a las personas. Eso estaría muy guay, sería muy chulo. Yo cuando quieras, encantado, la verdad que me encanta. Así que vamos a entrar un poquito más en el tema de delegar, ¿no? De lo que hemos estado, de lo que me he ido, ya que sabemos tu historia, de dónde que te dedicas y qué hacemos. A la hora de delegar, ya que eres parte de lo que es la cúpula de tu empresa, ¿cómo haces esa delegación? ¿Tiene alguna función, alguna tarea importante? ¿Cómo lo haces con el tema de delegar? Pues te cuento un poquito. Nos hemos quedado antes en de dónde vengo yo, ¿no? Mi background y todo esto. Yo estudié en Estados Unidos, estudié la carrera, estudié un máster en finanzas. Yo estoy muy enfocada en números, finanzas y bolsa. Y yo terminé en 99. Y encontré trabajo ahí que me costó... Bueno, era difícil porque al final es un visado para poder quedarte en el país y tal. Y encontré trabajo a través de Sara Lee, que es una multinacional que tiene de todo, desde...
tartas, a zumos, a ropa interior. Yo llevaba las finanzas de las 13 unidades que tenían en Latinoamérica y las oficinas estaban en Florida, ¿vale? Que es donde yo vivía. Entonces, estando ahí trabajando, mi madre se pone mala, yo era muy joven, tenía 27 años y nada, y muere en el 2002, entonces yo tengo 29 años y me planteo, nos quedamos mi hermana y yo con la empresa, ahí ya primer momento de delegar, ¿qué haces? Yo es el kit que yo quería llegar, fíjate. Sí, mi hermana que no tiene formación empresarial, la que la tiene soy yo, pero yo estoy en Estados Unidos y yo tengo mi trabajo y no tenía planteado volverme a España. Y bueno, y tenemos un gerente, porque en los últimos años que mi madre estuvo mala, contratamos a un gerente que era hijo de una amiga de mi madre y tal, un tío muy preparado que venía de Estañac de Madrid. Total, que decidimos que continúe él. Mi hermana, que vivía allí en ese momento, se quedaba al frente con él de ver cómo iba toda la historia. Y resulta que, bueno, que al año siguiente de morir mi madre ya me vuelvo para España, porque veo que llevar todo desde lejos, una cosa es delegar y otra cosa es estar tan lejos, ¿vale? Es complicado hacerlo tan a distancia. Claro. Entonces, sí, me vengo para España y bueno, y confiamos en esta persona, porque mi madre había confiado en esta persona, que la base más importante de delegar es la confianza. No existe delegación sin confianza. Es imposible. ¿Qué punto más? Primera lección. Primera lección. Ojo, cuidado, ¿no? Como decimos por aquí. Ojo, cuidado. Primera lección. La confianza. Confianza en la persona. Y no en el profesional. No tanto en el profesional, con su carrera, su sabiduría, con lo que pueda... Primas el feeling que tenga con esa persona a la titulación X que pueda, que evidentemente tiene que tener para poder desempeñar su trabajo, pero pregunto, no que sea así. ¿Primabas o primasteis el tema de feeling, ¿no? Con esa persona, con ese cargo? Totalmente. Pues mira, tuvimos el ejemplo del libro. Una persona muy preparada, muy bien formada, con mucha experiencia laboral y nos salió rana. Nos quiso echar la empresa al traste, nos la lió muy gorda. Mi hermana y yo unas pardillas de 29, yo, mi hermana 31. Y, ¿sabes? Sin tener realmente experiencia en el mundo empresarial. Yo venía del mundo financiero, pero no del mundo empresarial. Tenemos 140 trabajadores, o sea, eso es otro rollo, ¿sabes? Saber dirigir una cosa así, saber qué pasa de fondo, el enterarte realmente qué es lo que esta persona quiere hacer con tu empresa. Entonces, cuando nos enteramos de todo esto, por muy formado que estuviera, por mucho título que tuviera, decidimos que nada, fuera, de un día para otro. O sea, pero maneja mucha información. Maneja y esto sin tener un plan B, sin saber, ¿y ahora quién? Porque esto era, llegas a tal nivel de perder la confianza en la persona que no sabes ya... Lo que te puede liar, ¿no? Entonces, cuanto antes esa persona salga de tu organización, mejor. Claro. Y entonces, cuando te estás en... Tú fíjate, con todo, ¿no? Lo que llevas encima, con tal, al final, es como un aprendizaje. O sea, me acabo de pegar la primera, ¿no? La primera leche en la cara. Por lo menos está, lo que la sensación que da es la primera vez que delego, ¡pum!, en toda la cara, ¿no? Fue como, ¡qué maravilla! Uh-huh. ¡Qué maravilla como aprendizaje! En aquel momento pienso que tú... Mira, totalmente, porque si vas poco a poco, como que igual luego te sorprendes de que te des la leche, ¿no? Pero como te la das de frente la primera y luego dices, a peor no podemos ir. Eso es, ya estamos jodidos, perdón por la palabra. Solo nos queda mejorar. Eso es. A partir de aquí hay que subir, qué maravilla. Exacto. Pero fíjate que ya has dicho dos aprendizajes, claro, primero la confianza y después que si te equivocas, hostia, pues aprendes y quizás en este caso, no sé si es por tu experiencia, que al final es tu experiencia, que cuando te equivocas y es tan gordo, por decirlo entre comillas, la torta, yo creo que el aprendizaje o aprendes rápido o digo yo que te pide así una catástrofe, ¿no? Digo yo, no sé. Hombre, yo creo que en ese momento, si no hubiéramos tenido la cabeza bien amoblada y no es por echarnos flores, habríamos decidido vender la empresa o habríamos decidido tomar otro rumbo porque nos superaba un poco el momento. Era muy fuerte ese momento. Tú estás ahí recién que acabas de coger las riendas de una empresa, te la están liando muy gorda, tienes que echar al gerente, tienes a la empresa revolucionada porque ha habido mucho cambio, porque es una empresa en el País Vasco también, no nos olvidemos que el momento vasco ha sido muy grande. El entorno, ¿no? El entorno ahí es complicado. A todos los niveles. Y entonces, pues mira, surgió la oportunidad de que habíamos tenido un director de marketing durante 5 años que a mi madre le había gustado muchísimo, se había llevado muy bien con él, que estando este otro gerente liderando la empresa, le ofrecieron un trabajo de gerente de una empresa de publicidad
Y el tío, con muy buenas formas y fenomenal, se fue a llevar, obviamente, el ascendido en su, ¿no? Promocionado en su campo. Entonces, pues le llamamos y le dijimos, oye, ahora que ya eres gerente de otra empresa, tú te ves para llevar una empresa, el referente, una empresa de 20 personas. Tú vas para llevar una empresa de 140, pero que ya la conoces, ya sabes de cómo respira y de qué va. Y nos dijo primero que no, porque no se veía capaz, porque se le venía el proyecto un poquito grande. Uh-huh. Y al final se vino con nosotras, y te estoy hablando del año 2007. Bueno. Estoy ya en el 2007. Estuvimos un par de años solas, pum, 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 pam, pam, pam. Sí, 2007. Y lleva 14 años con nosotras. Entonces, ¿qué es importante para delegar? Ahora que, ¿no? Porque tú con todo esto que me has mandado al podcast me has hecho pensar. Porque una cosa, una entra en una inercia de sucesos de tu vida y no piensas nunca el por qué haces las cosas, ¿no? Tú fíjate, Esther, que al final el podcast que se llama Mastermind es para eso, es para que los que estén escuchando reflexiones, pero yo soy, ya tengo esta pequeña experiencia de que los que vienen a ser entrevistados dicen, hostia, ¿por qué he llegado hasta aquí? ¿Y qué he estado haciendo? Y he delegado, hostia, pero... Como volver otra vez a pensar cómo lo hiciste, ¿no? Que me parece esa reflexión fantástica. Entonces, bueno, yo ya vivía en ese momento en Bilbao otra vez, mi hermana allí, las dos intentando manejar la empresa, pero se nos venía el proyecto un poco grande. Entonces, hablamos con Fernando y nos dijo que sí. Pero lo importante de por qué era tan importante su figura es porque él ya había mamado la filosofía de la empresa durante 5 años. Ya sabía de qué íbamos, ya había conocido a mi madre, ya sabía... de cómo respira la empresa, qué es lo que queremos transmitir a los trabajadores, cómo queremos que trabajen, hacia dónde queremos que lleve, cuál es el rumbo, la orientación, que es lo más importante de toda la empresa, que eso no se pierda. Porque claro, las diferentes situaciones del mercado te llevan muchas veces, el momento de crisis, por ejemplo, ¿no? Te llevan a reevaluar tus procesos de producción, tus procesos de compra, el intentar abaratar costes, disminuir gastos, pam, 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 toda esta vorágine de, para poder llegar a tu beneficio y poder mantener a la gente que tienes en estructura. Entonces, en esas fases, siempre te planteas cambiar ciertas cosas. Que si en la dinámica de tu día a día, ni te das cuenta de que esas cosas hacen que tu negocio sea el negocio que es. Uh-huh. Me explico, para nosotros, en Cafés Baqué hemos tenido millones de oportunidades de variar la calidad de producto que damos, ¿no? Que ofrecemos. Y siempre hemos decidido que no se puede cambiar la calidad. Por mucho que queramos abaratar costes, porque el café es una materia prima cara, que queramos ampliar márgenes, reducir consumos, ampliar beneficio. Si tú tocas tu producto por lo que tú vendes, por lo que la gente te compra, ahí has perdido tu filosofía de empresa. Ya has perdido tu core de negocio, ¿me explico? Tú fíjate que ya tenemos título para el siguiente poco. Filosofía de empresa, chicos. Qué maravilla. Me quedo loco. Pero sí, es verdad. Es que lo que viene a decir que al final, tú fíjate que una empresa se mueve como una persona, pero a un nivel más grande, ¿no? Como una persona. Evidentemente, como son muchas, pero al final yo veo una empresa como un organismo unitario que tiene que ir al unísono de un sitio a otro. Entonces, podría ser, no, evidentemente no es una persona, son muchas, pero si ese movimiento que va en masa está bien estructurado por lo que acabas tú de decir, ¿no? Por ese core, ¿no? Por esa filosofía de empresa que he dicho que acabas de decir. O sea, si no van todos a una, en mi humilde opinión, es súper mega complicado que todo vaya a decir, oye, vamos a por esta, no sé, da igual qué línea de negocio, pero la filosofía primera, ¿no? La básica, ¿no? Que a lo mejor... No sé, en Apple, por un ejemplo, la innovación, ¿no? En la tuya, la calidad. Y por eso que tú, uno, parece tontería, pero de vez en cuando hay que sentarse otra vez y pensar y hacerte la pregunta tonta del siglo. ¿Yo qué vendo? ¿Vendo experiencias? ¿Vendo servicio? ¿Vendo calidad? ¿Vendo producto? ¿Vendo precio? ¿Qué vendo? ¿Vendo packaging? ¿Qué vendo? Entonces, a partir de ahí, saber que nunca puedes perder ese norte. Y que ese norte lo tienes que transmitir constantemente hacia abajo. Claro. Porque las cosas van evolucionando, los mercados van cambiando, los mercados incluso a veces te hacen cambiar a ti sin querer. ¿Sabes? Tú no te habrías metido en... No, nosotros en el mercado de las cápsulas no nos habríamos metido jamás, porque la cápsula, sinceramente, es un mercado que está muy bien, es muy limpio, es muy rápido, es muy eficiente, tal, tal, tal. Te da una opción a tener mucha variedad de café, pero no es un buen café.
¿Me explico? No es un café de calidad como lo consideramos nosotros. Te entiendo. Pero de ahí también aprendes. O sea, dices, bueno, pues igual no es lo que yo habría sacado al mercado, pero el mercado lidera y me pide esto y lo saco e intento hacer de ese mercado el mejor. Correcto. Eso es lo que te pues el mejor. Voy a precio, porque ya he metido todo el mundo en el mercado, soy el último en entrar y tengo que abrirme de sitio en el lineal como sea. Pues no, pues sigo con eso y apuesto a largo plazo. Claro, apuesta a largo plazo. Claro, que al final tú te vas con el hecho de que si el mercado tira, vamos, sin poner, tira para Mahoma, yo me voy a Mahoma, pero voy a dar la mejor calidad en esa dirección, ¿no? En este caso las cápsulas, ¿no? que tenía. ¿O estáis fijando, señores, que empezamos hablando de delegar y acabamos hablando de filosofía de empresa? ¿No? Como podéis ver, el guión aquí, y además me parece maravilloso que pase, el guión aquí pues me parece fantástico, pero yo como... Martillo pilón, como hemos puesto, Martillo pilón. Le voy a hacer una pregunta así un poquito más metida hacia ella. Uy, qué miedito. No, hombre, por favor, es más bueno. ¿Tú delegas alguna vez que sean, por ejemplo, yo creo que todas las personas tenemos un core, ¿no? Una fuerza que yo hago esto y esto es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Y lo demás lo tiene que hacer, yo siempre digo, esto lo hago yo y esto lo hará otra persona, pero esto lo hago yo. Lo que hace otra persona, tú tienes esa función a veces, es decir, no sé, si en tu caso son finanzas, por ejemplo... A mí me encanta. Tú tienes que hacer la finanza. Y imagínate que no, ni que queremos entrar en detalle, pero tú te encargas en hacer presupuesto, por un ejemplo, ¿no? Pero en hacer las partidas de presupuesto para marketing, lo hace otro. ¿Tú haces esa delegación, por ejemplo? ¿Cómo harías tú esa delegación? Sería la pregunta. Oye, obviamente, por supuesto que hago esa delegación y me encanta. Obvio que desde el día uno no se puede hacer. Hay que rodearse de un buen equipo, hay que rodearse de buena gente, buenos profesionales y buenas personas y hacer equipo. O sea, uno solo normalmente no llega a ningún sitio. Claro. Mira, yo tengo una hermana que te he comentado antes, que es mi antítesis, ¿vale? Somos totalmente opuestas. Ella, empezando porque ella es comercial y yo soy financiera, le cuesta muchísimo delegar, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? A ver, a mí que no me cuesta, no veo... nunca el problema de por qué a alguien le cuesta delegar, ¿no? Pero entonces vino a mi hermana y digo, ¿y por qué le cuesta tanto delegar? Porque tiene mucha necesidad de control. Tiene necesidad de controlar todos los aspectos de todo y tiene necesidad como de que la persona que lo va a hacer en vez de ella, lo haga como ella, como si fuera ella. Eso es imposible. Si alguien se siente así y es así y tiene esa filosofía de vida, le va a costar muchísimo delegar. Claro. Pero tiene cosas muy buenas, ¿no? Todo lo que es el control al final, ¿o no? Te pregunto. Tiene cosas muy buenas. Claro. Yo creo que es, a ver, el controlar las cosas y tener una cabeza súper organizada es una virtud. Pero como toda virtud, si lo llevas a un extremo, se convierte en un defecto. Igual que la capacidad de delegar, y si delegas absolutamente todo y no te interesas por nada, pues así te irá, porque no te interesa de nada, te puedes hacer. te vas a vivir de hippie a Tarifa y ya está, y te quedas ahí en una caravana todo el día. Ya está. Oye, pero que tu negocio puede ser fructífero, pero igual no te enteras, ¿sabes? Igual te quedas sin empresa y no te llega la carta. Totalmente. Es así. Sí. Pero sobre todo confiar en las personas, es tener fe en las personas, pero sabiendo, obviamente, haciendo un trabajo de base, sabiendo que esa persona conoce perfectamente tu filosofía de empresa, sabe cómo quieres que transmita el mensaje de tu empresa a los empleados, que sea muy empático, que sepa dirigir equipos, que no sé, que tenga y tener una relación muy fluida con esa persona. Vale. ¿Sabes? Que no sea porque tú delegues, yo soy tu jefa y tal. No, es de tú a tú. Porque claro. Al final, si todo el equipo rema al mismo sitio, el barco se mueve. Claro. Como alguien vaya para otro, sí. Lo que contábamos. Y claro, y eso yo creo, ¿no? Creo que estás diciendo, para que nos pongamos un poco en contexto, es que lo que creas primero es un ambiente, evidentemente, con unos parámetros y unas cosas que hay que hacer sí o sí, porque para eso es una empresa, o sea, aquí no es somos amigos, vamos de cerveza, sino que quiero decir que tienes unos parámetros que hay que cumplir, pero sobre todo, por lo que te estoy escuchando, primas lo que es la compenetración, el feeling que tengas con las personas que tengas que delegar, que el mero hecho de decir, tú eres de finanzas, tienes la carrera X, tienes el título X, haz esto. Creo que hay que tener en cuenta, primero, que sepa de qué trata, en tu caso, tu empresa. Y pero yo creo que esto se debe, perdón, que te interrumpa, porque nosotros tenemos una empresa familiar. Es una empresa familiar, se construyó con familiar y sigue siendo familiar. No tenemos una multinacional, no somos una gran empresa.
Yo he trabajado en una multinacional. Tengo mis mejores amigas, todas trabajan en multinacionales. Y el sentimiento es totalmente lo contrario. Tú eres un número más. Ahí prima el título, tus capacidades, el background que traigas, tu experiencia, lo que sepas hacer, tal. Te llames Berta, Laura, Carmen o Pepe. ¿Me explico? Porque igual que tú, se va a hacer el trabajo el siguiente. Porque no hay una filosofía de empresa familiar. ¿Vale? Son grupos grandes dirigidos por directivos y de vez en cuando tienen un dueño, pero normalmente son holdings grandes que sí, buscan una estabilidad del negocio. Vale. Entonces, una empresa pequeña, ¿qué le pasa? Una pyme, llegado a un cierto nivel, siempre puedes tirar hacia, bueno, pues me hago más grande, haciendo grupos grandes, o incorporándome o fusionándome con alguien de mi tamaño o con alguien más grande, o, ¿sabes? Haciendo un grupo más grande, con lo cual ya pierdes tu esencia de pyme y de empresa familiar. O decides, esto obvio no se puede aplicar a todos los sectores, hay sectores que están tan masificados y son tan, tan antiguos que es muy difícil ser una pyme y mantenerte en ese sector. En el nuestro, por muchísima suerte y muchísimos factores, y sobre todo en el mercado primordial nuestro, que es el País Vasco, en las empresas regionales siguen siendo más grandes que las multinacionales, por un sentimiento, yo creo que es por un sentimiento vasco. Entonces, jugamos con esa ventaja, ¿no? De que no nos hemos tenido que plantear muy, muy, muy en serio muchas veces si hacernos más grande, si unirnos, fusionarnos con el que tenemos enfrente, si meternos en otros mercados porque nos comen los grandes. ¿Me explico? Sí, te entiendo perfectamente. Con esa ventaja de poder seguir siendo empresa familiar, es más fácil transmitir tus valores y tu esencia a tus trabajadores. Claro. Siempre y cuando formes una familia, porque esto es totalmente recíproco. Tú das, tú recibes, recibes, das, recibes, y así constantemente. Y sobre todo, cuidar a los empleados y, bueno, de hecho, en Baqué, pues la gente no se va. Pues no se va. Tenemos gente que lleva 40 y tantos años fácil y los que menos, 30. Y nada. Doy fe. Okay. Sí. Nosotros decimos que no tenemos 140 empleados, tenemos 140 familias. Es verdad. Ahí está, es que lo sé porque la conozco, pero los que no conozcan la empresa, vamos, si vais a baqué.com vais a ver que ahí que además tiene una pestaña de historia que recomiendo encarecidamente que la leáis, porque me parece fantástico. Ahora que está diciendo el tema este familiar, me recuerda a una empresa que hay en Cataluña, por esto de marcas regionales, que prima la, no sé, por lo que sea la región o la empresa regional, a la multinacional. Hay una empresa que se llama Lafayette, que hace yogures en Cataluña, no sé si la conocerás. Sí, hemos convenido de marca en unos años. Pues esa historia de ese personaje, ¿no? Que se llama, por cierto, o sea, Cristóbal Colón, la persona que lo crea, que es un psicólogo de la historia maravillosa. Si alguno lo quiere escuchar, lo pondré en la letra por si alguien lo quiere investigar. Y esa persona al final lo que prima, ¿vale? O sea, él vende más yogures que cualquier multinacional, que cualquier, da igual que se llame Danone, que se llame, yo qué sé, ahí yo conozco las empresas grandes, ¿no? Pero él vende más en Cataluña que cualquiera de ellos. Y él lo que dice, no, sí, no sé cómo serán los yogures, pero el mío es el mejor. Y yo hago el mejor yogur. Es mejor yogur. Yo hago el mejor yogur. Impongo todo mi empeño y le digo a todas las personas que trabajan conmigo, desde el contable hasta el que recoge la leche de la vaca, que nosotros somos el mejor yogur y le da la importancia a todos y cada uno de los empleados diciendo, el yogur este es por vosotros, no es por mí, yo aquí soy mero tramitador de ideas, decía, ¿no? Y entonces a mí eso me dejó y me acaba de recordar esa historia, ¿no? Que parece que eso, que lo que es el monto de empresa vaya... Tiene que crecer, pero que la esencia esa no se vaya, ¿no? Porque si no, creo que... No se pierda, exacto. Se perdería, no sé si haciendo un símil, el aroma del café. Exacto. Uy, cómo te ha salido hoy bien. Te lo dejo gratis. Pero sí. Bueno, pues mira, ya hemos resumido un poquito todo lo que... Como podéis ver, estos podcasts, al final, pues se sale mucho del guión, porque básicamente el guión, algún día lo pondré, es gracioso, porque... poco, pero sí que es verdad que al final la persona que viene aquí pues se abre y cuenta su experiencia y cuenta todo lo que hemos empezado, cómo delegamos, hemos empezado con una historia maravillosa de la empresa de Café Baqué, como la suya propia, que estaba en Estados Unidos, familiares, se pegó de Bruce la primera vez que delegó, aprendió muchísimo, ¿no? Su hermana que es su antítesis, pero al final entre las dos congenian un equipazo que no es normal, y al final todos sus empleados están hablando de que
de que son realmente una familia. De hecho, tengo que dar fe de ello, de que se reúnen como familia una vez al año. Así es. Eso es una realidad. Y eso yo creo que pocas empresas lo hacen, lo cual creo que como humanidad o como humanos, pues la verdad es que es muy de agradecer a personas que al final cambian su ¿no? tiempo, dinero y demás, por lo menos que se la tengan en esa estima. Y yo doy fe que es así. Así que, Esther, por si alguien, pues no sé, le gustaría investigar, aparte de que va a volver, ojo, quiera saber algo más de ti o cómo podemos localizarte, ¿qué le dejamos abajo para que puedas decirte algo? Pues yo solo tengo Instagram, no tengo ninguna otra red social. Y en Instagram creo que soy Esther Eguren. No tengo apodos, no tengo modes, no. Esther Eguren. No lo creas, eres. Vale, buscáis arroba Esther Eguren, aunque lo pondremos abajo en los comentarios, ¿vale? Ahí podéis, no sé, como podéis ver, una mujer encantadora y siempre sonriendo. Me ha sacado los colores. Sí, si lo estáis escuchando, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo por el hecho de verla, eso, cómo transmite lo que cuenta de su toda experiencia, que es muy grande, 20 años al frente de una empresa que casi le vino de sopetón. Y si no fuera así, por esa gestión y por esa sangre fría y por todo lo que tienen estas dos personas, tanto ella como su hermana, no creo que McAfee Marquez estuviera donde está ahora. Así que si queréis saber un poquito más... Muchas gracias, Antichu. Pero por favor. Si queréis saber más de esto, ya sabéis, o bien en la web de cafebatier.com, que ahí tenéis de todo, o si no, ahí directamente tenéis a Esther para consultar con ella lo que necesitéis. Así que ya hemos hecho el resumen, ya sabemos dónde te va a encontrar. Lo único que tengo que recordar a nuestros oyentes es, si te gusta todo lo que has visto, todo lo que has oído en el podcast o en el vídeo, pues te suscribas. Vayas a Apple Podcast, vayas a donde estés, te suscribes. Si quieres verlo en vídeo, YouTube, desarrollatre.ahí estamos. Si quieres en web, desarrollatre.com. ¿Tienes un email? hola@desarrollatre. Es que ya más fácil no te lo puedo poner. Pero sobre todo, comentarlo para que nosotros, tanto yo como Esther, porque los comentarios que ven al podcast yo siempre se los transmito a la persona entrevistada, porque ella es la que sabe. Claro, yo soy un mero tramitador de información. Así que todo eso yo se lo diré a ella y ella encantadísima lo va a contestar. Porque es así, ella es así. Y volverá para muchas más cosas, porque como podéis ver, tiene muchas cosas que contarnos. Esther, pues nada, solamente tengo que dar las gracias, porque a ti. Sé que está hiper mega ocupada, pero sé que siempre sacas un rato, está en tu agenda, está ese rato tanto para hacer cosas que son para ti, que te cuidas muchísimo en muchos aspectos, tanto para ayudar a estos emprendedores novatos que nos buscamos la vida como podemos. ¿Eh? Encantadísima, cariño. Te doy la gracia y espero verte pronto y que vuelvas al podcast para que sigan aprendiendo de ti, ¿te parece? Cuando tú quieras. Estupendo. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, I love you. Chao. Chao.